días, Miguel. Buenos días. Hola, guapísima. Adiós, Ron, bye. ¿Noticias? Sí. ¿Tú cómo vas, tío? Pues muy bien. Ya tengo noticias de lo nuestro. ¿Sí? Sí, pero Miralles y Merch están ahí. Si queréis, os lo cuento a los tres a la vez. Perfecto. Vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Karim, ¿has conseguido destripar las comunicaciones de Mario? Así es. Cuando llegó la orden firmada del juez, me puse con ello y he conseguido infiltrarle un programa espía. ¿Y has encontrado algo interesante? En efecto. Mira, ya sabéis que el teléfono móvil es el chivato perfecto de una persona. Lo que he podido encontrar en esta ocasión es que la mayoría de los mensajes que se cruzaban eran entre Mario y Ana, su mujer. Caramba. Pues yo no sé si este matrimonio se lleva bien, pero desde luego cruzan un montón de mensajes. Cierto. Lo que pasa es que no lo hacen en un tono muy cariñoso. Digamos que el grueso de sus conversaciones gira en torno a sus penurias económicas. Y a decir por el tono de las mismas, diría que pues, estaban pasando un desgaste bastante importante. Hombre, normal, con la situación tan chunga que están viviendo, que les afecte a la pareja, ¿no? Oye, ¿y hay algún mensaje, alguna comunicación con el padre? Nada. Digamos que no ha habido ni una sola llamada en varios meses. Lo que sí que de vez en cuando había algún mensaje, pero para recordar cosas muy concretas. ¿Qué tipo de cosas? Mario le recuerda que tiene una cita médica o que tiene que pagar el IBI, cosas así. Pero vamos, yo diría que tiene una relación bastante fría. Ya. ¿Y en algún momento le deja caer que le vaya a ir a visitar a su casa o algo así? Nunca. De hecho, Mario no va por allí desde que se casó. Y Leopoldo sí que lo invita un par de veces. Lo que pasa es que Mario se niega rotundamente porque dice que no soporta a Lucía. Bueno, eso es lo que dice él. Pero un vecino lo vio entrar en casa de su padre 4 días antes de su infarto. ¿Y el padre y Lucía estaban allí, en casa? No me lo supo decir. Sí me dijo que vio a Mario muy nervioso cuando se cruzó con él. ¿Y has averiguado algo más? Pues sí, he dejado la guinda del pastel para el final. He encontrado una fotografía muy comprometedora en el teléfono de Mario. Esta foto se hizo 10 días antes de la muerte de Leopoldo. He consultado el vademécum. Como podemos ver, en primer lugar aparecen 2 cajas de medicamentos. Una de ellas pertenece a las pastillas adelgazantes de Lucía. La otra, a las pastillas del corazón de Leopoldo. Un poco sospechoso, diría yo. Bastante. La cosa se le está poniendo bastante fea a Mario, ¿no? Vale, pero yo estoy pensando, si él hubiera dado el cambiazo a las pastillas, no hubiera borrado la foto del teléfono. Y lo hizo. Lo que pasa es que en los teléfonos de hoy en día, si no borras la foto manualmente, tarda como unas 2 semanas en hacerlo el teléfono por sí solo. En este caso, hemos llegado por los pelos, porque la fotografía se hubiese eliminado en pocas horas. Lo que está claro es que Mario buscaba información sobre la medicación que tenía su padre en el botiquín. Lo mejor de todo es que unos segundos después de hacer esta fotografía se la envía a su mujer y acto seguido la llamó por teléfono. Y ella, siendo enfermera, le podría decir qué medicamento estaba contraindicado para la cardiopatía de su padre. Todo encaja. Y si es como parece, Ana Estévez, la mujer de Mario, está implicada. ¿Tú no dices nada, Tony? No, sí, yo estaba pensando. Digo, que igual lo que quería era asegurarse de que estaba tomando la medicación correcta. Y por eso lo escribía a su mujer, es enfermera. Bueno, podría ser, pero solo hay una manera de averiguarlo. Hay que traer cuanto antes a Mario Zurbano aquí. Venga. Gracias, No sé por qué me has cargado la semana con tanto trabajo. Quedamos en que me incorporaría a un ritmo más tranquilo. Mateo, hay clientes VIP que no quieren que les opere Servet, prefieren que les operes tú, así que vas a tener que echar el resto porque hay que darles prioridad. ¿Qué pasa? ¿No te ves con fuerzas o qué? Sí, sí, claro que sí. Pero la próxima vez, por lo menos, habla conmigo antes. Hombre, doctor, qué alegría verte. ¿A qué has venido, Rojo? Quería comprobar que Mateo está en plena forma para lo que se vive encima. ¿Por eso me has cargado tanto el calendario? ¿Me has metido a las chicas de Rojo sin avisar? No. Esas operaciones estaban previstas para más adelante. No quiero más escaqueos con este tema. Tranquilo, que no lo sabrá. ¿Cómo que no? Vanessa ha llamado para pedir cita para el preoperatorio
y le habéis dado largas. Bueno, eso habrá sido cosa de Celia. Mira, vamos a hacer una cosa. Dale mi teléfono y dile que me llame a mí personalmente. Yo cumplí mi parte. Ahora os toca a vosotros devolverme el favor. Y lo haremos. Pero nosotros decidiremos la fecha de cada operación. Estoy seguro de que mañana podrás ver a la primera de mis chicas. No, mañana imposible, no hay hueco. Si no quieres tener problemas, lo encontrarás. Espera, espera, espera. A lo mejor podríamos retrasar la liposucción de la señora Cifuentes. Ya hablo yo con ella. No lo sé. Mateo, tú no estás en condiciones ahora de manejar todo esto, ¿eh? Así que déjame que me encargue yo. Está bien. Veremos a tu chica mañana. Pero dile, por favor, que me llame cuanto antes. Hoy mismo hablo con ella. Toma, anda. El número de la muñequita rusa de la que te hablé. Está deseando conocerte. Ya verás qué bien te lo pasas. ¿En serio? ¿Desde cuándo vas tú con las prostitutas de rojo? Mira, Mateo, te has tirado años poniéndole los cuernos a tu mujer, por favor. No me des lecciones de moral. Mira, puedes hacer lo que te dé la gana, pero no nos conviene estrechar lazos con ese impresentable. Vete con las chicas, pero con otras que no trabajen para él. Si no te importa, mi vida privada la manejo yo. ¿Vale? Le hemos estado llamando. Es muy difícil dar con usted. Ya ve que no es tan complicado. Necesitamos hacerle unas preguntas en comisaría. ¿Para qué? ¿Va a explicarme por qué han soltado a Lucía? Bueno, no tengo que darle ninguna explicación, pero le aseguro que no ha sido una decisión arbitraria. Ella mató a mi padre. No hay ninguna prueba sobre eso. El juez le ha retirado el pasaporte, pero ha exigido su puesta en libertad. ¿Qué? Pero eso es un error de campeonato. Si pasaporte se puede ir a muchos sitios, puede ir por toda Europa. No voy a seguir hablando con usted de este tema. Acompáñenme, por favor. ¿Para qué? ¿De qué más tengo que hablar con la policía? Tenemos unas novedades que necesitamos contrastar con usted. ¿Me van a coser a preguntas? Nosotros lo llamamos interrogatorio. ¿Y si me niego? Tendré que detenerlo. ¿Pero por qué? Soy inocente. Esto es de locos, el mundo al revés. A mí me detienen y a Lucía la sueltan. Yo me limito a hacer mi trabajo, señor. ¿Pero qué se supone que tienen en contra de mí? ¿Que estoy arruinado por los pufos del inmobiliario? No, yo no he dicho eso. ¿Por eso piensan que he matado a mi padre? Por favor, venga conmigo. Necesitamos hacerle esas preguntas. ¿Qué está pasando aquí? Comisario, este señor es Mario Zurbano. Necesitamos hacerle unas preguntas en comisaría, pero se niega a acompañarme. Mire, soy inocente. Y su agente no para de acosarme desde el minuto cero. Conozco muy bien al oficial Zamora y es muy escrupuloso en su trabajo. Acompáñame, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien. Acabo de identificar al administrador de la página web de Perfect Lujo. Eso me ha dicho Santiago. Karim, ¿dónde te dejo el té? Oh, qué maravilla. Gracias, Santiago. Pues aquí, porque si se cae encima del teclado, la liamos. Bueno, cuéntanos, ¿quién está detrás de la web de falsificaciones? Vamos a ello. Bien, dame un segundo. Ahí lo tenéis. Bernardo Tour, un chavalillo muy joven, tiene 20 años. Formación en informática, escasa experiencia laboral, pero al parecer unas pretensiones bastante altas. ¿Antecedentes? Ni una triste multa de tráfico. ¿Y cómo se ha metido en este lío? Pues digamos que todo empezó hace un año. Empezó a diseñar páginas web para los comercios del barrio y, bueno, pues al tiempo se pasó con los malos. No me digas que este niñato está detrás del aumento de tanta estafa por falsificación. No creo que sea el único. A mí me da que esto es solo la punta del iceberg. Yo creo que debiéramos seguir investigando y ver qué encontramos. ¿Cómo has dado con él? Bueno, me puse en contacto con el administrador que gestiona el servidor donde se encuentra Perfect Lujo. Ellos me pasaron una dirección IP y desde esta dirección IP se contrataron sus servicios. Yo lo que he hecho ha sido ir tirando del hilo y he llegado a él. ¿Qué es esto? Pues he rastreado el tráfico de la página web, que por cierto, no les va nada mal.
En unos pocos días han conseguido vender más de 30 bolsos y diferentes complementos, como cinturones, cosas así. Pues parece que tenemos una buena conversación con el tal Bernardo Tour. Ya te digo, pero primero tendremos que averiguar qué tipo de relación tiene con la red de falsificación. Yo creo que igual es el pardillo que han puesto ahí para distribuir la mercancía o quizás forma parte de la trama. Tengo mis dudas. Bueno, pues muchas gracias, Karim. Vamos a buscarle ahora mismo. Suerte. Oye, Paula, ¿tienes un minuto? Que sea medio, que si la hago esperar, se me cabrea. ¿Por qué anoche no te quedaste a dormir? Porque prefería dormir en mi cama. ¿Seguro? Sí, sí, o sea... Es que hoy tenía que madrugar para venir a comisaría y si me llego a quedar, me tendría que levantar antes para ir a mi casa, ducharme, cambiarme de ropa... Bueno, pero solo eso. Me lo pasé muy bien. Pues... Si quieres, podemos hacer algo esta tarde. Esta tarde no creo que pueda. ¿Otro día? Sí, sí, cuando quieras. Chao. Siguiendo es que Lucía se salga con la suya. Mientras interrogan a un inocente, ¿les parece normal? Siéntese, Mario. Deje que seamos nosotros quienes hagamos las preguntas. Estupendo. Pero cuanto más tiempo tarden conmigo, más tardarán en coger a la asesina de mi padre. ¿Está usted muy seguro acusando a Lucía Sanchís, no? Por supuesto que sí. Ella lo organizó todo desde el principio. Hace un par de días declaró usted que no había vuelto por casa de su padre desde que se casó con Lucía. ¿Es correcto? Esa es la verdad. Tenemos un testimonio que desmiente su declaración. Un vecino. Teodoro Jimeno, ¿no? Ese viaje historia, seguro que ha sido él. Siempre husmeando con los vecinos. En el fondo no ve nada. No ve tres en un burro. ¿Ustedes han visto las gafas de culo de vaso que lleva? ¿Recuerda usted lo que hizo el 20 de febrero, 10 días antes de que su padre sufriera el infarto? No lo sé, desde hace tiempo no trabajo y desde ese momento todos los días me parecen igual. Haga el esfuerzo, por favor. Es importante. No lo sé, seguro que no fue nada fuera de lo normal. Iría al mercado a hacer la compra. Tal vez esto le ayude a refrescar la memoria. ¿Lo reconoce? Claro. El botiquín de casa de mi padre. Esta fotografía la hizo usted el 20 de febrero. Con su móvil. ¿Todavía nos va a decir que no estuvo allí? ¿Por qué hizo esa foto? Porque estaba cabreado con él. ¿Reconoce entonces que estuvo allí? Era el aniversario de la muerte de mi madre. Me sentía fatal por no ir a visitarle. Además, sabía que Lucía no iba a estar en casa. Tenía un acto benéfico en la asociación. Tenía ganas de estar con él a solas. ¿Y qué sucedió durante esa visita? Al final discutimos, como siempre. Para mí era muy duro asimilar que mi padre había perdido la cabeza por la primera mujer que se le había cruzado en su camino. ¿Y todo eso qué tiene que ver con esta fotografía? Explíquemelo, por favor. Mi padre se puso muy nervioso. Yo me asusté porque pensaba que le iba a dar un infarto. Pensé en darle una pastilla para ver si se calmaba. Hice la foto con el móvil y se la mandé a mi esposa, que es enfermera, para ver si me podía ayudar con las pastillas. ¿Qué le dijo su esposa? Lo mejor era que llamara a urgencias. ¿Y usted qué hizo? Nada. Al final mi padre tomó un vaso de agua y se calmó. Me resulta curioso que tardara 5 minutos en hablar con su esposa en un estado de nervio semejante, cuando lo que nos acaba de contar se despacha en 1 minuto y no en 5, como figura en su registro de llamadas. No lo sé. A lo mejor le daría algún rodeo para que no se preocupara. No lo sé, no sé de qué hablamos. Buen intento, Mario. Aunque yo tengo otra teoría de lo que trataron en esa conversación. ¿Quieres escucharla? Intuyo que me la va a contar igual.
Pues yo creo que usted llamó a su mujer para preguntarle qué medicación estaba contraindicada para la cardiopatía de su padre con intención de darle el cambiazo a las pastillas. Pero eso no es cierto. ¿Por qué iba a hacer yo esa barbaridad? Para cobrar su parte de la herencia y cancelar todas sus deudas. Era una tentación demasiado grande. Se está sacando esta teoría de la manga. A partir de ese momento, usted se obsesionó con envenenar a su padre y volvió 6 días más tarde para cambiar las pastillas que necesitaba su padre por las pastillas adelgazantes que usaba Lucía. De esa manera, mataba 2 pájaros de un tiro. Por un lado, mataba a su padre y por otro lado, ponía el foco en Lucía como asesina. Pero su plan salió mal. Un vecino le vio salir de casa de su padre 4 días antes de su muerte, cuando usted ha dicho por activa y por pasiva que no estuvo por allí desde que se casó con ella. Así que no solo estuvo una vez en el domicilio de su padre, estuvo 2 veces. Vale, si lo reconozco, ya está. Pero yo no le di el cambiazo a las pastillas. Y mi mujer no tiene nada que ver en toda esta historia. Déjala en paz. Ya nos lo va a aclarar ella misma. ¿Va a tomar la declaración? Por supuesto. Es nuestra obligación. Ayer les vimos discutir por la calle. ¿Puede explicarnos el motivo? Ninguno que les incumba, no les importa. No lo sé, algo normal, de pareja, una discusión de pareja. Mario, ya nos ha mentido demasiado. ¿No cree que es el momento de que empiece a decirnos la verdad? Es agotador y me temo que va para largo, ¿eh? Pues se ve que sí. ¿Sigues pensando que Mario es inocente? La verdad es que cada vez lo tengo menos claro. Yo creo que está como ya creyéndose su propia mentira. Ya no diferencia lo que es verdad de lo que se ha inventado, ¿sabes? Pues tenemos que ponerle contra las cuerdas y que nos diga la verdad. Nos está haciendo perder el tiempo. Bueno, usted no se preocupe, que la verdad acaba cayendo por su propio peso. Está acorralado, mírele. Yo creo que ya está deseando contar la verdad, liberarse. Ojalá tenga razón. Voy a por un café. ¿Quieres algo? No, muchas gracias, jefa. Alegra esa cara, mujer. Ningún bolso del mundo se merece el disgusto que tienes. Es que no recuerdo la última vez que pude darme un capricho como este. Me fastidia que me hayan colado una falsificación. Se me ha quedado una cara de tonta. Bueno, pero no le des más vueltas, hija. Pero si ya no tiene solución. Lo sé. Ya no tendré un bolso mulac auténtico ni podré recuperar mi dinero. ¿Qué hace, Leonor? Sí, ya está todo, no hacen falta más cubiertos. No, sí, porque estos son para ti, porque hoy te quedas a comer con nosotros. No hace falta, de verdad, muchas gracias. Pero ¿por qué no, hija? Es muy tarde y mientras llegas a casa y te preparas la comida, pues fíjate, pues se te hacen las tantas. Buenas. Ay, bien huele en tu casa siempre, mami. Ay, gracias, mi vida, dame un besito. Pero el mérito es de Carmen, nos ha hecho una lubina a la sal. Oh. Que ni en el mejor de los restaurantes, fíjate. La materia prima, que era muy buena. Muchos años entre pescados, ya sé dónde comprar. Oye, que me dice mi madre que está encantada, Carmen. Yo también. Nos entendemos a la perfección. Es verdad, es verdad. Ay, por cierto, hijo, que hoy le tienes que pagar, ¿eh? Quedamos en que lo harías tú. Vale, por supuesto. Voy a buscar el agua, ¿eh? Muy bien. Carmen, te pago ahora que tengo por aquí no la cartera. No te preocupes, ¿eh? Ay. Trae eso. Sí, que solo... Este dinero solo lo toco yo. Sí, por supuesto. Bueno, ya está todo aquí. Hola. ¿Qué, hijo? ¿Ya le has pagado? Ahora mismo. Ay, gracias. Me va a venir muy bien el dinero, ¿eh? Porque, fíjate, a la pobrecita la han timado hoy. Qué sinvergüenzas. Le han vendido un bolso falso hoy. Ay. Bueno, pues para que te compres un bolso nuevo y por tratar también a mi madre. No, es demasiado, no lo puedo aceptar. Por favor.
Ay, hija, por Dios, no nos puedes hacer ese feo. Venga, cógelo. Bueno, lo acepto, pero solo por esta vez, ¿eh? Estoy muy a gusto aquí, no tienen que pagarme de más. Ay, ya lo sé. Ay, qué maja es, ¿eh? Bueno, pues hala, vamos a comer. Tú también, ¿eh, Carmen? Venga. Vale, voy a por la lubina. Muy bien. ¿Cuándo entraste en contacto con los falsificadores de complementos de marca? Venga, chaval. Confiésalo de una vez. ¿Viste la oportunidad de coger algo de pasta y no te lo pensaste dos veces? Mira, no tienes antecedentes. Y si colaboras con nosotros, el juez reducirá tu pena. Así que suelta toda la información que tengas. ¿Quién es tu contacto en la red de falsificación? ¿Y dónde recoges la mercancía? Venga, tú eres joven, chaval. Todavía tienes tiempo de reconducir tu camino. Mira, recuerdo una vez, hace, no sé, unos 15 o 20 años, no sé. Me acuerdo que Tony era así de pequeño. Bueno, a lo que iba. Se pusieron en Madrid de moda unas cazadoras que valían un dineral. Empezaron por el barrio del Salamanca. No recuerdo la marca, pero eran como para ir a cazar. Luego se fueron extendiendo, llegaron a Carabanchel, hasta mi mujer me compró una para mí. El chaval que las vendía, como tú, no tardó ni dos semanas en que lo empapelasen. Aún está en la cárcel. Lo está pasando fatal. Ahora, eso sí, a la semana ya había otro pringao allí vendiendo chaquetas. ¿Sabes? Venga, no seas tonto. Apunta ahí la dirección del lugar donde ibas a recoger la mercancía. Ahí está en el polígono. Has hecho lo que debías, chaval. Marta, por favor, acaba de tomarle declaración a este chico. Nosotros nos vamos quitando. Tendremos que preguntarle a Miralles quién se viene con nosotros al polígono. Los máximos posibles. No sabemos lo que nos vamos a encontrar allí. Oye, ¿y lo del chaval? Lo del chaval era mentira. Ya tenemos noticias sobre los falsificadores. Tenemos una posible dirección del taller. Por cierto, voy a necesitar una orden del juez para entrar con todo. Ahora mismo la pongo en marcha. Voy a hablar con Miralles para el tema de los refuerzos y para montar el operativo. Perfecto. Paula, quédate conmigo y me das todos los datos, ¿de acuerdo? ¿Entonces te pongo el pinche para llevar? Sí, que tengo prisa. Siempre vas con prisa, ¿eh? Es que quiero pasar por la Biblia antes de que cierre. Ah, vale. Muy bien. ¿Qué tal vas? ¿Te gusta el curro o qué? Sí. Muy guay, tía. Esa mujer es un amor. Y me trata súper bien. Y su hijo también. Y ha tenido un detallazo conmigo que no veas. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha hecho? Pagarme un dineral por mi primera semana de curro. El doble de lo que habíamos hablado. ¿Cómo has quedado por ahí? Pues porque Leonor le ha contado lo de la estafa del bolso que compré pensando que era de marca. Qué generoso, ¿no? Ya te digo. Ese hombre debe manejar un montón de pasta con el tema este del import-export. Pero también tiene un pronto. ¿Cómo con pronto? Nada. No, tía. Cuéntame, ¿qué pasa? No, solo que se le cayó un sobre con mucho dinero dentro y yo se lo recogí. Y la verdad, me fulminó con la mirada. Entró hasta como un escalofrío. Pero luego se lo curró, pagándome de más. ¿Y Leonor no flipó? ¿Con qué? Pues hombre, con que su hijo tuviese tanto dinero en efectivo encima. Debe estar acostumbrada. Sí, me ha dicho que le hace un montón de regalos caros cada 2x3. Ya. O sea que dinero en efectivo, regalos caros. No sé, es que me parece un poco sospechoso todo, de repente. ¿El qué? ¿Que esté forrado? Es un hombre de negocios al que las cosas le van bien. Ya, no, sí, tienes razón. Es lo normal, claro. Pero bueno, tú por si acaso, pues, ten cuidado, ¿sabes? ¿Con qué? Yo qué sé, tía, pues imagínate que Rojo guarda el dinero en efectivo en casa de su madre y un día falta algún billete. Pues, ¿a quién van a echar la culpa? ¿A ti, la primera? A ti, tía. No digas tonterías.
Si fueran tan desconfiados, no me tratarían tan bien. Sí, es que tienes... Ya, perdona, tienes razón. Perdona, ¿eh? Es que a mí todo el tema este de dinero en efectivo, en sobres, y eso me da mal rollo. ¿Tú te acuerdas de Paul? Como para no acordarse. Pues... Muy mal que lo pasaste por su culpa. Pasé fatal. Pues todo empezó porque me encontré un fajo de billetes en su casa. Y me pilló un cabreo que flipas. Pero da igual, porque me dio dos explicaciones y yo me las creí como una imbécil. Pero no compares a Ramón con Paolo. Pues trabajaba para la mafia. Ramón tiene un negocio legal. Bueno, Paolo también me decía que tenía un trabajo legal y que ganaba todo el dinero de asesor de bolsa o no sé qué. Y luego, mírale, un mafioso y un asesino. Entiendo que desconfíes, Patty, pero yo tengo claro que Ramón es un tío legal. Si tienes razón, perdona. Perdona, tía, no, si es que soy yo, que creo que me estoy volviendo un poco paranoica con todos estos temas. Normal. Pero en este caso puedes estar tranquila. Yo estoy con ellos todos los días y son gente legal, de verdad. Oye, venga, que me tiro, que me cierran la Biblia. Chao. Adiós, guapa. Este tío es duro de pelar. Sí, pero en cuanto le hemos dicho el nombre de la mujer, no ha vuelto a hablar. Es su punto débil. Sí, eso parece. Se me está ocurriendo una posibilidad. Merche acaba de llegar a Nastévez. Dice la inspectora si te puedes pasar por el despacho para preparar el interrogatorio. ¿Y Mario? Me quedo yo con él, no te preocupes. Son órdenes de la jefa. Vale. Foto con lo del botiquín, ahora todas las miradas se centran en ella. Déjame salir, por favor. Ana tiene que estar súper nerviosa. Déjame salir a tranquilizarla. Sí, yo lo sé, Mario, pero es que no me dejan. Me tengo que quedar aquí contigo hasta nuevo aviso. Pero si quieres que te haga de mensajero, ¿hay algo que le quieras decir? ¿A través de ti? Nada, gracias. ¿Seguro? Igual pedirle perdón por la discusión de ayer, porque parecía muy afectada a ella. Desgraciadamente, mi mujer y yo tenemos demasiados motivos para discutir últimamente. Mira, Mario, yo entiendo que cualquier persona se puede meter en líos. Por amor, por desesperación, por lo que sea. Pero el lío en el que te has metido tú es el lío más grande en el que te puedes meter. Y lo peor de todo es que estás arrastrando a tu mujer contigo. Deja a Ana en paz. Tú sabes a lo que se enfrenta ella, ¿no? Mira, mi mujer no ha hecho nada. Es inocente y no es cómplice de nada. ¿Y tú? Yo no soy culpable, ¿vale? Me estás liando. Yo no soy culpable y mi mujer no tiene nada que ver en todo esto. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos, Mario. Repíteme lo que me acabas de decir. Ana no tiene nada que ver en todo esto. Te lo juro. ¿Y tú? Mira, a veces las personas nos creemos nuestras propias mentiras. Y es normal, ¿eh? Pero yo te recomiendo que empieces a decir la verdad. Porque tu mujer tiene todas las papeletas de ser acusada de asesinato en grado de coautora. Eso es una barbaridad. Ella es inocente. De ti depende que todo eso aclare. Dinos la verdad. ¿Por qué le enviaste la foto del botiquín?
¿Qué hablasteis ese día? Ana es inocente y no me ayudó en nada de lo que hice. ¿Te refieres a darle cambiazo a las pastillas de tu padre? Yo le pedí ayuda para que me dijera qué pastilla podía darle a mi padre. Ana se asustó porque vio que había en el botiquín fendimetracina. Pensó que podía estar contraindicada con la medicina de mi padre. Así que lo consultó con una amiga suya, que es cardióloga. Cuando confirmó que podía ser letal para él, me dijo que la retirara del botiquín. Por eso duró tanto tiempo la conversación. Sin ella saberlo, te dio la idea para asesinar a tu padre. Y cuéntame qué más pasó para que quisieras dar el cambiazo a las pastillas 6 días después. Cuando discutí con mi padre, me amenazó con desheredarme si no aceptaba a Lucía. Eso me sacó de quicio, te lo juro. Me volvió loco. Me puso entre la espada y la pared. Los bancos no nos daban créditos y la gente a la que debía dinero no paraba de presionarme. ¿Tú sabes lo que es vivir 24 horas con miedo? Con miedo a que te pase algo a ti o a tu mujer. Acabas volviéndote loco. Entiendo la desesperación, pero eso no justifica que le puedas quitar la vida a nadie. Se nos cerraron todas las puertas a la vez. Éramos unos apestados. No nos dejaban entrar ni en las tiendas del barrio. La vida de mi mujer y la mía se convirtieron en un infierno. Y te agarraste a la idea de la herencia como a un clavo ardiendo, ¿no? Era la única solución. Solucionaba todos mis problemas de un plumazo. Por eso le di el cambiazo a las pastillas. ¿Y Ana estaba al tanto de esto? Te juro que no. Mira, cometí la barbaridad más grande que un hombre puede cometer. Quitarle la vida a quien te la ha dado. Ana solo ha sufrido las consecuencias de mis actos. Ana no tiene nada que ver, de verdad. Me tiene usted que creer. Yo fui quien cambió las pastillas. Se lo juro, Ana es inocente. Más o menos, todavía me queda recoger esto. Oye, menuda fiesta habéis tenido hoy en clase, ¿no? Si vienes de fuera ahí. Pues sí, la verdad es que ha sido una clase muy especial. Oye, ¿me ayudas a recoger y así nos da tiempo ir al cine? Claro. No sabía que te dedicabas a las batallas campales de arrojarse cosas a la cabeza. Pensé que eran clases de música. Bueno, es que no tenía ni idea de que los niños tenían tantas ganas de bailar. Y la verdad es que nos hemos venido un poco arriba. Qué bueno. ¿Y qué has hecho? Pues les he enseñado a llevar unos ritmos con el cuerpo. Y bueno, hemos empezado poco a poco, pero al final se ha revolucionado mucho la clase, incluida yo. Suena divertido. Y bueno, también me ha venido muy bien para desestresarme por el concierto que tengo mañana en el Moonlight. ¿Todavía te sigues poniendo nerviosa cuando tienes que cantar? Siempre. Miguel. Sí. Es un segundo, es importante. Claro. Esta tarde hemos desarticulado una red de falsificaciones de complementos de lujo en una nave del polígono. Un taller clandestino. Los trabajadores, 23 inmigrantes, vivían allí en condiciones infrahumanas. ¿De qué nacionalidad? Pues de Senegal, Mali y de Argelia. Cruzaron el estrecho hace casi un año en patera. Me resulta familiar. Es típico comportamiento de mafias, traer a personas que están buscando una oportunidad en la vida y engañarles. A estos les prometieron un trabajo legal y una casa. Y cuando soltaron el dinero,
les metieron en una ratonera. Ni siquiera han podido hacer la petición de asilo, porque vivían en semiesclavitud. ¿Qué queréis que haga? ¿Que busque algún centro de acogida o algo así? Sí, los servicios sociales están a tope. Y he pensado que a lo mejor tú podrías echarnos una mano. Hay un espacio de acogida cedido por el ayuntamiento a una ONG con la que nosotros solemos colaborar. Puedo preguntar ahí. ¿Y tú crees que podremos alojarlos allí de momento? Sí, si hay plazas, sí, para eso está. Me imagino que para eso tendremos que tramitar alguna solicitud. Sí, hay que rellenar unas solicitudes de ingreso, pero yo me puedo encargar para que esta noche tengan un sitio donde dormir. Y Verónica y yo podemos enviar todas las peticiones de asilo que hagan falta. Yo te puedo echar un cable en lo que necesites. Le dejamos el cine para otro día, que esto es importante. Pues os lo agradezco. Y seguro que los 23 inmigrantes os lo agradecen más que yo. Nos ponemos con ello. Sí, no se preocupen. Cuando tengamos esa información, se la remitiremos inmediatamente. No hay de qué. Adiós. Pasa, Ríos. ¿Me han dicho que querías verme? Sí. Enhorabuena, de verdad. La jefatura está muy satisfecha con tu trabajo. Acaban de llamar. No sé cómo se han enterado, pero quieren que te felicite. Gracias, comisario. Al desmantelar ese taller, también habéis impedido que se expandieran hacia el sur de la ciudad, como era su fin último. Buen trabajo. La verdad es que ha sido todo un lujo trabajar con Paula. Es muy intuitiva para lo joven que es. Y no lo digo porque sea tu sobrina, ¿eh? Ya lo sé. Igual que tu hijo. Sé que tú no eres de dorarle la píldora a nadie. ¿Qué me traes, Tony? Buenas noticias. El hijo de Leopoldo ha confesado. Por fin. ¿Ha reconocido que dio el cambiazo a las pastillas? Sí, tengo aquí su declaración. Buen trabajo, Tony. ¿Dónde está Mercedes? Mercedes está acabando de redactar las diligencias. Luego la felicitaré a ella también. Tu hijo se está convirtiendo en uno de los mejores agentes de Distrito Sur. De tal palo, tal astilla, ¿eh? Felicidades a los dos. Deberíais ir a celebrarlo. No debe ser muy común que un padre y un hijo policía solucionen sus casos en el mismo día. Pues sí, tienes razón, pero no creo que Tony quiera venir a celebrar nada con su viejo. Tony ha quedado con unos colegas. Ya me imaginaba. Bueno, pues me conformo con celebrarlo mañana con un café en el desayuno. Tony, con tus colegas puedes quedar todos los días. Yo creo que ahora es el momento de celebrarlo con tu padre, ¿no? Venga, vale, vamos. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio, sí. Tampoco te pongas así, que no es tan raro, ¿eh? ¿A dónde vamos? A ver. Bueno, vamos a la parra. Nos tomamos un pincho y una caña. ¿Qué parra, hombre? Yo debo ir al Moonlight directamente a tomar una copa, ¿o no? Sí, ya, con el estómago vacío. Pero, papá, de verdad, luego te quejas de que nunca has hablado contigo, macho. Bueno, vamos a picar algo primero, ¿no? Tiene razón, tu padre es mejor con el estómago lleno, ¿no? Si no, yo ya no... Pues nada, vamos a picar algo. Venga, ¿te apuntas? Antes de ir a casa, ¿quieres picar algo con nosotros? Ya, me gustaría, pero me tengo que encargar de mis hijos. Vayáis donde vayáis, celebrarlo por todo lo alto, ¿eh? Hay que celebrar bien el trabajo bien hecho. ¿Entendido? Alto y claro, comisario. Pasarlo bien. Hasta luego. Cariño, pero come un poco. Es que no has probado bocado. Ay, es que no me lo puedo creer, de verdad. ¿Cómo es posible que un hijo mate a su padre por dinero? ¿Qué cosa más miserable? Yo tampoco lo entiendo. Por muy mala situación que estuviera atravesando Mario, es que no hay justificación posible de lo que hizo. No, que ya lo dice el refrán, cría cuervos. Hola, guapa. ¿Qué tal, Lucía? Hola. ¿Cómo está? Bueno, regular. Ya me han dicho que han detenido a Mario y que fue él quien mató a Leopoldo. Me habían dicho que estaba usted aquí, inspectora. Sí. Pues sí, ha sido muy desagradable. Sí. Soy Antonio. Coincidimos en el entierro, pero no pude saludarla. El médico de Leopoldo. Encantada. Leopoldo le apreciaba mucho. Era mutuo. Sí, sí, yo también le apreciaba mucho. Sí, siempre hablaba de usted con una sonrisa. Más que un médico, le consideraba un amigo. Era una persona excepcional. No puedo entender que su hijo le quisiera matar. Ni yo. Bueno, he venido a despedirme y a darle las gracias por haber seguido investigando hasta descubrir la verdad y no haberse quedado en las apariencias. Bueno, gracias a usted por entenderlo. Al fin y al cabo, nosotros lo único que hemos hecho ha sido cumplir con nuestro deber. Bueno, me voy, que no quiero perder el autobús.
¿Se va del barrio? Sí, me mudo a Lisboa. Necesito empezar en otro sitio de cero, con otro entorno y otra gente y reflexionar. Me siento muy culpable. ¿Usted no tuvo nada que ver con la muerte de su marido? No, no, por supuesto, pero no puedo evitar pensar que si no me hubiera casado con Leopoldo, a lo mejor Mario no le hubiera matado o... ¿O sí? Porque si le mató por la mitad de la herencia, imagínese de lo que habría sido capaz por la herencia entera. Bueno, yo no pretendo justificar con esto que me acerqué a Leopoldo por interés, pero he decidido donar la parte que me corresponde de la herencia a la Asociación de Niños Autistas. Bonita iniciativa. Bueno, me voy. Gracias por todo, ¿eh? A usted. Gracias. Adiós. ¿Ves? Yo creo que al final todo tiene su parte positiva. Y esta mujer, con lo que ha sucedido, ha sido capaz de reflexionar. Lástima que nada de eso nos va a devolver a Leopoldo. Vale, pues dos gin tonics con el sello de la casa. Gracias, Miki. Que aproveche. Por el trabajo bien hecho. Igualmente. Venga, desembucha. ¿Qué ha pasado para que quieras quedar conmigo esta noche? ¿Verónica te ha dado plantón? No. He quedado con ella después. Ya veo que no escarmientas. Hoy le pedí el divorcio a su marido, ¿no? No me apetece hablar de eso, ¿vale, papá? Porque te está entrando el miedo en el cuerpo. ¿Qué dices, tío? No. Nos conocemos, Tony. Es verdad que llevo mucho tiempo deseando este momento y ahora lo veo cerca, me da palo. Me da palo pensar que todo el mundo va a saber lo mío con Verónica. Ya. Pero eso era lo que tú querías, ¿no? Y es lo que más quiero y Verónica es la mujer de mi vida. Y sé que va a ser un cambio grande, pero espero que sepa bien. ¿Esperas? Sí, ya sé que va a haber mucha gente que no le parezca bien mi relación con ella. Venga, Tony, por favor. Tony, por favor, ¿qué, papá? Me estoy abriendo contigo. Te estoy siendo sincero. Tú no eres capaz nunca de escuchar, simplemente. Siempre tienes que soltar la lección moral. ¿O qué? Tony, ¿por qué no puedo quedarme callado viendo cómo vas directo al matadero? Mira, no hablo solo de tu vida personal, sino también de la profesional. Olvídate de hacer carrera en el cuerpo. ¿Cómo crees que te va a tratar Paula cuando sepa que te has liado con su madre? Y además te recuerdo que es la sobrina de Bremón. Bueno, pues se lo tomará mal al principio, pero luego se le pasará. Y Bremón igual lo entenderá. A Bremón le va a sentar fatal que te cargues el matrimonio de su hermano. Y a partir de ahora, ni él ni tus compañeros te van a tratar como alguien de fiar, que lo sepas. Bueno, pues ya sé que no va a ser fácil. Pero Vero y yo nos queremos. Y punto, es lo que me importa y ya está. A veces eso no es suficiente. Vas a tener que renunciar a muchas cosas. Por eso estás acojonado. Y lo sabes. Y por eso has preferido quedar hoy conmigo y no con ella. Que no, papá. Que le he mandado un mensaje antes para vernos después. Mira, hijo, yo no quiero ser pesado. Pero te diré lo que ha cambiado con respecto a hace unas semanas cuando hablamos del tema. ¿Qué ha cambiado? Porque yo sigo queriendo a Vero. Ya. Pero ahora, por primera vez, te estás planteando el lío en el que te has metido. Ya no es todo tan bonito como parecía, ¿verdad? Habla tranquilo. Yo aprovecho para ir al baño. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Cansadilla, pero con ganas de verte. ¿Reservaste la habitación? No, bueno, llamé al hotel y me dijeron que si no teníamos fijo que íbamos a ir hoy, que no nos preocupáramos porque teníamos el hotel medio vacío. Ya, pero ¿quedamos o qué? Sí, bueno... Es que la movida es que ahora estoy con mi padre tomando algo los dos, en plan mano a mano. Y me da penilla dejarle solo. No pasa nada. Si quieres, nos vemos mañana más tranquilos. ¿Seguro? ¿No te importa? Claro que no. ¿Pero estás bien? Te noto serio. Sí. Estoy perfectamente. Deseando verte, como siempre. Ya no queda nada para liberarnos. Voy a hablar con Mateo y le pediré el divorcio por fin. Un beso, mi vida. Un beso, amor, te quiero. Pásalo bien con tu padre.